En vivo, activando la noche, la nueva imagen de la TV Internacional en toda República Dominicana a través del canal 408 del circuito Musa y cubriendo la zona sur de Quisqueya la Bella a través del canal 190 y para el mundo entero a través de la red internacional de www.dominicanyortv. A Marimar le gusta esa vaina, como a Marimar te encanta el punto. Me encanta como tú lo dices. www.dominicanyortv.com. En esta noche hemos tratado como siempre, no hemos escatimado esfuerzos en brindarles un programa con la esencia, la calidad que exige un público como ustedes. Gracias a Ennio Castañeda desde México, me encantó muchísimo. Además me dio la oportunidad de cantar con él, no sé si le gustó, ¿verdad? Ay, te botaste, no, como siempre, tú eres romántico, tú eres romántico. Gracias, pero en esta oportunidad llega una mujer con una presencia única, una mujer bella, capaz de llamar la atención, no solamente con la dulzura de su imagen, sino con la magia de su talento. Está con nosotros en vivo Mariluz Méndez. Uy. Hola. Amor, ¿cómo estás? A mí quedan dos besitos. Ay, se la va a empatar, él como siempre. Hola, Mariluz. Ay, hace mucho que Mariluz quedó de venir al programa, pero no habíamos acordado a Mauri B también, que tiene mucho que ver con que Marilú esté aquí con nosotros esta noche. Las gracias a él. No, y sobre todo a Frank Ajeno. Frank Ajeno fue el hombre, no fue a Mauri. Aclarando, no fue a Mauri, no se puso las pilas. Bueno, a Mauri B una... a Mauri se calentó. En una actividad, ¿verdad que sí? A Mauri está, no voy a decir que a Mauri no se calienta. Está caliente. Sí, está en un horno. Pero muchacha, fuego por arriba y por abajo. Pero muchísimas gracias a Frank Ajeno, quien nos me habló, me dijo: Mansueta, tiene que tener en esta semana a esa presencia de esa mujer tan bella con ese talento, porque Activando la Noche necesita la presencia de una mujer como Mariluz. Mariluz, gracias por estar en mi programa. Gracias a usted. Gracias por haber venido esta gran noche, en lo que promete ser una noche para la historia. Uy. Ay, Marilú. Bueno, no, pero nosotros confiamos en ti, eso es lo bueno. Sí. No, un placer para nosotros, de verdad, que esté aquí en nuestra casa, ¿verdad? Esta es tu casa. Muchas gracias. Está en familia, siéntate cómoda ahí, porque tú estás en familia. Aquí vamos a conversar entre nos, sí. ¿Verdad que sí? Sí, y déjame decirte que los Méndez... Si hablamos de Mariluz... ¿Qué pasa con los Méndez? Oye, esa gente tiene como raíces artísticas. Ay. Porque mira, ahí está Mariluz. Está aquí y usted la ve, señor. Y cuando se pare, oye, está aquí. Aquí déjame ver a la cámara mía. Está buenísima. Entonces, y si miramos para atrás, está Albert Méndez, un salsero con una trayectoria impecable, que también ha pasado por aquí. Hablamos de Brice, sobrina tuya. Brice, sobrina tuya. Oh, sí. Bri Méndez, claro que estuvo aquí. No sabía. Okay. Mariluz. Dime. No, pero perdón. Sí. ¿De dónde es Mariluz Méndez? ¿De qué parte de la República Dominicana? Ay, yo soy cibaeña, mi amor. Con razón está tan buena. Ay, es que las cibaeñas somos buenas todas. I'm sorry, Eddie, capitaleño. No. Mi amor, no, pero mi mujer es cibaeña, mi amor. Ay. Yo no fui tonto, yo fui a buscar... Perdón al público. Yo fui a buscar la dulzura de mis sueños. Oye. Al Cibao. Se fue para el Cibao, señor. Digo, espérate, no te calientes con la... Dulce cibaeña, mi amor. Con la capitaleña y con la puertoplateña. Espérate, cada quien tiene su cosa. Ay, hay una capitaleña que da unos pleitos buenísimos, muchachos. No te calientes, te estoy ayudando. Sí. Insiste. Mariluz, gracias por haber aceptado nuestra invitación Activando la Noche. En estos momentos es un programa de aceptación del público internacional y quisimos engrandecer nuestro programa con la magia de tu presencia. Gracias por haber venido. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes y como dice Marimar, esto era una promesa, ya tú tenías que pasar.
Claro. Estaba pendiente. Sí, sí, eso se prometió hace mucho. Gracias a Frank y a Mori también por poner la palabra, claro, para que yo llegara aquí. Amén, amén. Gracias a Dios estamos aquí con agua y todo, porque nos mojamos. Sí. Nosotras llegamos como pollita mojada, ella no, con su pelo. Ahora, el único que le va bien es a Eddie Mansueta, que no tiene ni un pelo de tonto. Pero los pelos de nosotras, arruinado. Lo de la cabeza se nos mojaron. Y había más. Señora Marimar, Mariluz, Mariluz, de esa muchacha, tú no sabes nada, mía, tú no sabes nada. Mariluz, dime, amor. ¿Cuándo decides lanzarte como cantante o es una etnia que siempre descubriste desde niña? Cuando tenía 12 años, yo participaba en festivales y cosas como esa. No sé si conoces a Dios en el Monte. Dios en el Monte me dio la oportunidad a los 12 años de ir al Hotel Matún a cantar con él en una cosa que caramba se llamaba... Sí. ¿Siendo pequeñita? Sí, de 12 años. Oye. Ay, yo era una agentada de chiquita. Ya veo que sigue siendo agentada. Sí, entonces Dios me llevó al programa, se llamaba, creo que era Dominical, algo como Dominical. Uh-huh. Y no recuerdo los detalles todos, bueno, ahí fue que comencé cuando con él me dio el chance y ahí comencé a los 12 años. Te gustó, ¿verdad? A mí, es que, como él dice, yo vengo de una familia que el que no corre vuela. Sí. Todito cantamos. Okay. Esa vez que tenía esa oportunidad, escúchame, recuerda lo que cantaste. Ay, Dios. ¿No recuerdas? Sí. Hazme un pedacito aquí a capela, a ver si te recuerdas. Claro. La canción es de Milly Quesada y se llama Yo sé que si te vas. Ok, da un pedacito aquí a tu gente que te ama. Dime, ¿cómo se llama? Mariluz Méndez. Ay. Dime, dime que todo es una mentira y miente mi amor, mi amor, que necesito oír decir de ti que no te irás. Ay, Mariluz, dime. Méndez. Hey, wow, qué lindo. Wow. Mariluz. Ay. Oye, Eddie, ¿cómo que no? ¿Sabes qué pasa? Mira qué pasa. Lo que pasa es que mi mamá, oye, mira, yo vengo de familia, mi mamá también canta lindísimo, y que inclusive está de visita aquí en New York, mi madre Altagracia. Saludito, Altagracia. A mi mami Altagracia. Sí. Gracias, mami, por estar aquí en la capital del mundo, dándome el calor y la magia de tu presencia. Sí, tú estás a mi como papá, añadito claro, ahí, y mi ¿verdad? Papá está aquí también, el general de la policía, el general Mansueta, están aquí. Y cuando estoy cantar ahí, mi mamá canta en ese estilo que tú cantas, okay, una voz preciosa. Y cuando tú dices cantar a los 12 años, ¿qué dice tu familia? Yo he tenido la suerte de, como te digo, nosotros todos nos apoyamos unos con otros. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Y aunque es natural en la familia, a veces nos desviamos, pero al final del camino nos juntamos. Y mi familia le encantó. Me mandaban con mi hermano Albert, celoso. Sí, iba con celoso, alguien, ¿verdad que celoso, sí? Celoso. Y cada vez que alguien decía, ¡Belle Mariluz! ¡Cuidado! Y todavía. Albert, saludo, I love you. Albert, voy a tener a Mariluz por ama. Mansueta. No, yo me la imagino a ella, 12 años, ¿verdad? Una muchachita, pero ya hecha, o sea, sí, formándose con ese pelo negrecito. Sí. Y tú y la sabes mujer que con tiene pelo negro. No, y además, el patrón desde que uno nace. No, y un tiene gran futuro que no, tiene. No me pongan esa. Todas tenemos, así que Mariluz, tranquila. Mariluz, pero una preguntita. Tú eres del artista que sí pasaste por la iglesia, cantaste en el coro de sí, la iglesia. Yo sí, tú ves, yo sí. Eso es algo eso como un himno de la República Dominicana. No, yo domingo en la tarde con Dios en el monte, los domingos en la mañana con mi tía en la iglesia. Y cantaba. Eso es típico de nosotros, tú. Sí, no. Oh my God, Mariluz. Claro, claro. Yo iba todos los domingos, pero pasaba por el frente. Borracha. Y sin zapato. Oye, no, a mí me hacían ir obligado todos los domingos. Dame decirte, Mariluz, yo creo que usted de los Méndez, en tus hombros recae mucha responsabilidad, porque ahí detrás de ti tienes a Pris, esa Pris, muchachita, tu sobrina. Yo tuve el privilegio de tenerla aquí. Tiene una voz
y un dominio escénico increíble. Y es linda, así como su tía, sí, ¿sabes? Yo le dije a ella, le di un buen consejo, tienes un gran compromiso frente de ti, porque tienes una gran presencia, pero también tienes un gran talento. A mí me gustaría, si nunca lo has hecho, que lo hagas públicamente, un consejo para tu sobrina Bris, que quiere abrir paso en este tan competitivo mundo como lo es el arte y el espectáculo. Ay, Bris. Es difícil porque nosotros siempre hablamos de lo mismo. Cada quien se empuja. Tú sabes cuando estamos, pero para ti, Bris, si tú estás escuchando el show, ya venía conmigo y no pudo. Sigue para adelante, no te detengas. Para ser extraordinario hay que hacer cosas extraordinarias. No podemos limitarnos, no podemos darnos por vencido antes de comenzar. Da miedo. A mí me daría miedo, como me dio ahora, volver otra vez después de cierto tiempo. Porque es una carrera bien difícil y bien, en un sentido egoísta, porque tienes que dejar muchas cosas atrás. Tienes que estar muy seguro de lo que quieres. Pero dale para adelante, que nosotros estamos 100% detrás de ti, apoyándote y con el mejor deseo de que tú triunfes. Amén. Qué bonito, qué lindo mensaje, qué lindo, para nuestra queridísima Bris, amiguita Bris. Bueno, ya sí, nosotros estamos deseosos por seguir, sí, escuchando. Sí, 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 cuando sí, viene a ver Eddie Mansueta, hace un dúo contigo también. Oye, okay. aquí puede pasar de todo. Bueno, pero una preguntita. Yo canto de todo, yo sí, canto de todo. Sabemos que te tomaste una pequeña vacación, ¿verdad? Sí, estuviste ausente. Pausa. ¿Fue por lo de familiar o fue por algo musical? Yo, ¿te refieres ahora mismo o te refieres a cuando antes? Tú tuviste sí, una ausencia y regresaste sí, al mundo artístico. Me ausenté porque yo me había recién divorciado y tenía dos niñas pequeñitas, tenía que era difícil. Sí, era difícil para mí dejarla. Y en esa época teníamos que irnos, creo que era para Colombia y Venezuela. Entonces yo tuve que hacer la última decision, que fue quedarme con ellas. Y buena decisión, porque tenemos que apoyar. Y mandar el tipo Freitusa acá, la familia es primero. Exacto. Vamos a hacer algo, Mariluz. Dime, amor. Vamos a una brevísima pausa. Dale. Vamos a poner el bumper en el programa. Y vamos a conquistar. Ay. A envolver al público. Antes de que tú te despidas para esa pequeña pueblo, dime, mi vida. Un saludito a todos los dominicanos y a todo el que nos está escuchando ahora mismo. Claro. Y son muchos. Saludo. También dale el número de contrataciones. Porque no, eso lo vamos a hacer ahora. No, ahora no. Esa. Ahora no. Adelante, señor director. Vamos a la breve vamos pausa. A sí, porque vamos. Vemos. Bueno, seguimos en vivo, activando la noche, la imagen de la TV Internacional en toda República Dominicana, también el canal 408 y el canal 190, y para el mundo entero, a través de la red internacional de www.dominicanyourtv.com. Cuando las palabras salen sobrando, el talento es la presencia. La figura es primordial y el artista es único en el escenario. Nos referimos a Mariluz Méndez. Méndez. Muchas gracias. ¡Eso! Es Mariluz. No puedo negarte aunque quiera, que un día fue tuya. Instantes felices que yo no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento. Paredes perdí yo en mi vida un eterno momento. De memoria, estás bien grabado en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero. Quiero beber tu veneno y tragarme esta suerte. Quiero un momento de amarte
acercarme a la muerte. Quiero empezar a las blancas, hacerte volar suavemente. Ay, quiero correr por tu cuerpo como agua. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Ay, quiero un momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas, hacerte volar. Ay, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien grabado en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero. Quiero embriagarme de suerte. Ay, quiero un momento de amarte, entregarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas, hacerte volar suavemente. Ay, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Y quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Azúcar. Con mujer y mambo. Acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Ay, quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. ¡Eso! ¡Te quemo! ¡Wepa! ¡Mariluz Méndez! Mi amor, te iba a dar dos besos, pero quiero darte tres. Ay, pero ven acá. Son dos, no caben tres. No, pero en la frente para ay. ¡Qué voz tan bella! A mí me encanta. ¡Me asustaste! Muchacha. Ay, sí, no, te asustaste. No, y decidí más para arriba, pero más para abajo. No, la que me asustaste fuiste tú a mí, porque tú interpretas esa canción y es como si estuviera en vivo, así. ¡Ay, me quiero embrujar. Dame una cosa. Con mujeres como tú, no se embruja hasta la muerte. Sí, ella embruja, porque ella va también con... Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta semana, una vez más. Un jueves que se ha convertido en un jueves para la historia. Gracias a nuestros invitados que con su presencia y su talento se han convertido en únicos. Claro que sí, gracias señoras y señores a toda mi gente de Facebook Live. Muchísimas gracias también y a ese público maravilloso y a ti, Mariluz. Y al otro artista de... Déjame decirte, sino a Ennio Castañeda, muchísimas gracias. Sí. Mariluz, tengo más de 20 años trabajando haciendo radio y televisión. Y en estos momentos, para despedir, no tengo palabras. Simplemente me voy a limitar a decir... Yo voy a sentarme a disfrutar de ella. Gracias por engrandecer mi programa con la magia y dulzura de tu presencia. Gracias. Claro. Mariluz Méndez. Este temita. ¡Rafael Méndez! ¡Llegó el monstruo! Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noche.
emoción. Si sientes su mirada apuntando al corazón, si tu imaginación ya no te va a respirar y todo gira, 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 empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para él, siéntete con la noche como empieza a amanecer. Si sientes que el calor te viene a golpes de atención y prende fuego, 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 entonces no hay remedio. Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 despierta que se va. El único, mágico, frívolo. Si es el amor, apuesta todo al ganador. Ay, 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 dice que te atrape. Ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único, mágico y cínico. Si se presenta una batalla, sale siempre vencedor. Ay, Mariluz. Si mira las estrellas buscando un no sé qué, si siente que tus ojos se enredecen sin querer, si notas que el calor viene a golpes de tensión y prende fuego y fuego y fuego, entonces no hay remedio. Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único, mágico y frívolo. Si es el amor, apuesta todo al ganador. Ay, 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 permite que te atrape. Ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único, mágico y cínico. Si te presenta una batalla, sale siempre vencedor. ¡Rafi Méndez! ¡Llega a los montes! Que te atrape. Ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único, mágico y cínico. Si se presenta una batalla, sale siempre vencedor. En vivo con mi amiga Maribel y a mi mansueta New York City. Llegó los monstruos.